Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Siempre para Miguel's Cars hablando de ventas. No se puede cosechar peras de un árbol de manzana, ¿ok? No se puede. Es imposible. Es absolutamente imposible. Sí, se pueden hacer injertos y cosas por el estilo. La ciencia ha avanzado muchísimo. Pero un árbol de manzana, de manzanas da manzanas, un árbol de peras da peras, ¿ok? No se puede forzar a una persona que no tiene el talento para vender a hacerla vendedora de la noche a la mañana, producto de darle un training. Eso es imposible, ¿ok? Eso no. Yo nunca he visto que eso suceda. Yo he visto gente de ventas que producto de los trainings se hagan mucho mejor vendedores. Eso es otra cosa. ¿Okay? Lo he visto y lo he visto mucho. Pero tiene que ser un vendedor de raza. Un vendedor comprometido con el proceso de ventas. Un vendedor que respire, que sude. ¿Okay? Que sueñe ventas. Una persona nacida para las ventas. Muchos piensan que para vender basta con haberse preparado, educado. Eso sucede en las internacionales, en las transnacionales, que cuando tienen que contratar un alto ejecutivo para un determinado puesto, generalmente una jefatura de línea o una gerencia de producto, no necesariamente un gerente de ventas, contratan a una persona con una carrera, generalmente es administración de empresas, economía, ingeniería industrial, y que vengan revestidos de un MBA. Eso no los hace vendedores. Eso es lo que la gente no entiende. Por eso muchos fracasan. Fracasan en el universo de las ventas. Para vender un producto hay que saber vender. Yo tengo toda la educación que ustedes se puedan imaginar. Incluso he sido profesor universitario. Eso no me hace a mí vendedor. Eso no me hace vendedor. Pero claro, la mejor inversión es ir a una gran facultad, a una enorme facultad, si se puede. Acá sucede mucho en el MIT, en Stanford, okay, en Harvard, Caltech, okay. Son universidades que te ponen de pie en las mejores compañías, en las mejores transnacionales americanas. Estoy remitiendo a Estados Unidos, ¿ok? Acá hay compañías de todos los países del mundo. Me remito a las compañías americanas en Estados Unidos. Y un muchachito que acaba de terminar un MBA puede comenzar con un salario fácil de $86,000, $96,000. Primer salario, solamente por haber terminado en esas facultades. Pero no quiere decir que sepan de ventas. Lo que hace la compañía es invertir en ellos, producto de la educación que tienen y producto sobre todo de las relaciones que han acumulado en estas facultades, ¿ok? La gente va a la escuela de business de Wharton, ¿ok? Para generar las amistades tipo la familia Trump, ¿ok? Que son fanáticos de la escuela de Wharton, de business. No hay ningún solo hijo de Trump que no haya pasado por la escuela de business. El chiquitito este, Barron Trump, el muchachito que vive en la Casa Blanca, lo más probable es que termine ahí. Eso no te hace vendedor. Yo me he encontrado con muchísimos ejecutivos de grandes compañías, jefes de producto, gerentes de ventas, que tú te pones a hablar de ventas y no saben un carajo de ventas. Pero claro, tienen toda una maquinaria atrás, que es la que mueve el producto, ¿ok? Y simplemente ellos son los que se encargan de ejecutar esa maquinaria que está detrás. No quiere decir que sepan de ventas. No quiere decir que sepan de ventas. Quiere decir que están ahí producto de una calificación. Las ventas son jodidas. No cualquiera. Puede participar del universo de las ventas. Por eso muchos de estos muchachitos, con el paso del tiempo, se van arrimando a otros departamentos porque no pueden, porque llega un momento en que tienen que tomar decisiones de ventas y como no les corre la sangre por las venas de ventas, empiezan a tomar decisiones
inadecuadas, inapropiadas, improductivas. O los terminan despidiendo, o los terminan, generalmente los terminan desplazando a otros departamentos. Y después les dan la puerta de salida, ¿ok? Pero ese es uno de los grandísimos problemas de estas compañías al contratar estos recién egresados de los programas de MBA, de estas grandes, estas grandes escuelas de negocios, ¿ok? Yo se los digo porque conozco bastante, gran parte de mis amistades han estudiado en estas universidades. Yo mismo estudié en Harvard una maestría en psicología, pero me retiré porque por muchas razones. No tenía el tiempo, realmente me faltaba dinero para seguir pagando la cursación. Pues yo puedo volver en cualquier momento, ojo, ¿eh? Pero ya la edad no me rinde, tendría que viajar a Boston. No, ya no. En aquel entonces yo viajaba, era un lío. Aprobé unas materias y me retiré. Pero me quedó el gran recuerdo, ¿no? Pero no te hace vendedor. Las ventas es algo que te nace, es una inquietud, es un bichito que está ahí, que te jode y te jode tanto que terminas siendo derivado al mundo de los negocios, al mundo de las ventas, al mundo de las transacciones, o pueden ser el stock exchange, ¿ok? O puede ser Bitcoin, cualquier cosa, pero que tenga que ver con transacciones comerciales. No importa cuál sea el producto, no importa cuál sea el servicio. Hay un bichito que es más fuerte que tú. Tiene que ver con el bichito entrepreneur, que ya es otra cosa, ¿ok? Ya es la creación de un producto, ¿ok? Una persona que se dedica a las ventas no necesariamente es un entrepreneur. El entrepreneur es el que crea un producto nuevo en el mercado y lo desarrolla y lo saca al mercado y lo tira para la punta del cerro, ¿ok? Y lo coloca en el mercado. Ese es un entrepreneur. No importa qué producto sea, por más chiquito que sea, tú eres un entrepreneur si tú haces eso, ¿ok? Entrepreneur no es el que se dedica a las ventas. Entonces está hablando una persona que conoce, que entiende de ventas. Las ventas son jodidas, ¿ok? Yo siempre lo digo, y nadie te las regala. Por eso hay que estudiar el proceso de ventas, hay que analizarlo de punta a punta. No importa cómo lo describas, no importa cómo lo desgloses, no importa. Pero el proceso de ventas siempre tiene que ser presentado. En cualquier descripción de producto, en cualquier descripción de servicio, no importa. Siempre tienes que desarrollar el proceso de ventas. Y eso es lo que describe finalmente las características y define las características de un verdadero vendedor, ¿ok? No se pueden cosechar manzanas de un árbol de peras, es imposible, digan lo que digan, vayas a la escuela que quieras, a la que va, Instituto de la Empresa de España, el INCAE en Costa Rica, el ESAN en Perú, la Escuela Adolfo Ibáñez en Chile, El Instituto Monterrey de la Ciudad de Monterrey, México, el Tecnológico de Monterrey, perdón. No hay forma, puedes tener el MBA que quieras, si no te tira la sangre para las ventas, no entiendes nada de esto, loco, no es para ti. Te dejo, bueno, chao, adiós. Yo soy Miguel, para mí Oscar, South Beach, Florida, chao.